Damitas y caballeros, qué gusto estar desde el sector de San José de Monjas, exclusiva de La Planada. Bueno, vamos a dar a conocer esta noche, justamente vamos a dar a conocer de las fiestas de Quito. Y bueno, nos encontramos con los organizadores, en donde este momento vamos a dar a conocer con el señor presidente de La Planada, como es Óscar Huamán. Quisiéramos dar la bienvenida al programa Sentimiento Ecuatoriano por Ecolab TV Internacional. Y bueno, pues quisiéramos que nos cuente un poquito acerca del evento que se nos viene, las fiestas de Quito, a bailar, a disfrutar. Y bueno, pues para que haga la invitación a todas las personas de tanto de nuestro sector como también a nivel de Quito y de Pichincha y del mundo entero. Luchito, muchas gracias por su acogida, por acompañarnos a toda la directiva de La Planada y algunos otros directivos de San José de Monjas. Efectivamente, en este proceso de unión, de organización que se encuentra el barrio, en esta ocasión nosotros también somos conscientes de que la participación del barrio tiene que ser a través de la música, de los eventos en nuestras fiestas. Así que por esta razón, a toda la ciudadanía de Quito, el barrio San José de Monjas les hace la cordial invitación a los diferentes eventos artísticos, culturales que tendremos por las fiestas de nuestra ciudad en este año 2018. En primer lugar, les hacemos la invitación este día viernes 23 de noviembre, desde las 6 de la mañana, al sector de La Planada del barrio San José de Monjas, a presenciar en vivo el concurso de bandas de pueblo organizado por Ecuavisa, en la que se realizará una ronda eliminatoria con dos bandas de pueblo y adicionalmente tendremos la participación especial del grupo folclórico Los Cuatro del Altiplano. Tendremos una cobertura en vivo que será transmitida a nivel nacional por Ecuavisa. Otro de los eventos importantes se realizará el día a día seguido, el día sábado 24 de noviembre, desde las 4 de la tarde. Tendremos un ciclo paseo organizado por el municipio de Quito y la comunidad de nuestro barrio, que se desarrollará desde la Pedro Pinto por la calle Francisco Matiz hasta el sector de La Planada y posteriormente terminará la ruta del ciclo paseo en la calle Diego Montanero y Perdomo. Posteriormente a este evento, nosotros desarrollaremos un evento musical en la que habrán artistas invitados, así como también el programa de Quito Listo, en la que existirá ese día caritas pintadas, saltarines, perros policías, grupo de motorizados, grupo de rescate, capacitaciones para toda la comunidad de San José de Monjas. Posteriormente, desarrollaremos el día jueves 6 de diciembre, tendremos el desfile de la Confraternidad y la Integración Monjas 2018, que lo efectuaremos desde el sector de la Primera Y por todo el trayecto de la calle Francisco Matiz. Este evento se lo desarrollará desde las 4 de la tarde y para el efecto tendremos la participación de aproximadamente 500 egresados de las bandas de guerra y de las bastoneras de los diferentes colegios de la ciudad. También contaremos con la participación de carros alegóricos, de grupos de danza y una mención especial a la comunidad de Sumbagua, que nos acompañarán con aproximadamente 300 integrantes que se encuentran residentes aquí en la ciudad, con sus diferentes expresiones artísticas como la mama negra y el pase del niño. Estimamos que solo entre participantes en este evento contaremos con aproximadamente 1.500 personas y esperamos tener la participación de la comunidad en aproximadamente unas 2.000 personas adicionales. Luego de que este evento se realice, tendremos también el evento musical organizado por el municipio de Quito, denominado Fandango. En este evento tendremos la banda de pueblo, así como también la participación de diferentes artistas de nuestro barrio, entre la que destacan Ángela Valencia, cantando pasillos, así como también otros vecinos de nuestro sector, otros grupos musicales de otras ciudades que también han pedido ser partícipes de este gran evento. Y finalmente cerraremos con la participación del artista Patty Ray. Todo esto lo estamos organizando como directiva en San José de Monjas, así que les hacemos la cordial invitación a estos eventos.
También es importante señalar de que tendremos el día 5 de diciembre, Gama Visión está desarrollando el concurso del Fiestón por Gama TV, en el que nuestro barrio está entre los 6 finalistas. Y nosotros, con la gestión de recuperación de nuestro barrio, así como también con los votos que en los días posteriores realizaremos a través de las diferentes redes sociales y por WhatsApp, estamos convencidos, seguros, de que este evento lo vamos a ganar en San José de Monjas. Y por esa razón, pues sabemos de que es un concurso, pero con la convicción clara de que lo ganaremos, pues también hacemos la invitación a este evento que será el 5 de diciembre con la participación de la banda 24 de Mayo, Jaime Enrique Aymara, Tierra Canela, Grupo Escala, Proyecto Coraza, Bataola y otros artistas. Bueno, eso es en el ámbito musical, Luchito, y nosotros como directiva también estamos trabajando de forma coordinada para desarrollar el típico concurso del balcón quiteño, así como también la elección de la reina de nuestro barrio. También nosotros estamos efectuando el campeonato de 40 en nuestro sector, así como también la recuperación de algunos juegos tradicionales con la participación de nuestras niñas y niñas. Estamos muy seguros de que va a haber gran concurrencia de gente en los diferentes eventos que estamos realizando, y efectivamente todo esto lo hacemos como San José de Monjas, como un barrio organizado que camina hacia el progreso. Muchas gracias, Luis. Qué lindo saber personas como usted que este momento están trabajando por el barrio, pues sí, y eso es digno de aplausos y además un ejemplo para todos los sectores de aquí de nuestra capital. Igual nos encontramos también con el coordinador Roberto Andrade, es el coordinador de las fiestas de Quito que se viene, que se aproxima el día 6. Así es que, ¿cómo está? Bienvenido al programa Sentimiento Ecuatoriano. ¿Nos puede indicar cómo se encuentra ya el programa estructurado para el día 6? Por favor. Bueno, el programa del desfile de la confraternidad del barrio está ya conformándose. Prácticamente van a comenzar con los carros alegóricos, con las reinas, grupos de danza, bandas de egresados de colegios y escuelitas del sector que van a participar, y va a ser un evento que va a llenar de mucha alegría y optimismo al barrio. Y qué bueno saber que usted también está inmerso en la música ecuatoriana y dando oportunidad a los artistas de aquí, netamente de San José de Monjas, ¿no? ¿Nos podría comunicar qué tanto artistas hay aquí en el sector? Bueno, aquí hay artistas en el barrio, hay una orquesta, una niña cantante que se llama Lupita Tatiana, un cantante que también nos va a participar, que es el Chino Mejía, y hay una muchacha que también va a cantar baladas, que es Ángela Valencia, y muchos artistas más. Bueno, ahora sí nos encontramos con un dirigente de Sumbawa, y bueno, pues para nosotros es un gusto saber que también San José de Monjas está con muchísimas personas, gente de su barrio, de su sector, de su cantón, también haciendo justamente vibrar a la música ecuatoriana, porque hoy por hoy pues la área indígena está explotando en la música chicha y en diferentes géneros. Felicitaciones porque usted también se une, y bueno, pues su expresión, su nombre, y denos a conocer ese día que usted va a participar. Bueno, mi nombre es Héctor Humberto Cusco, soy de la parroquia Sumbawa, del cantón Mujelí de la provincia de Cotopaxi, ¿no? Y yo soy representante de los compañeros residentes aquí en la ciudad de Quito, y año tras año hemos venido trabajando, y por ende hemos tenido la invitación de los compañeros dirigentes de este barrio, y estamos orgullosos y satisfechos, y cómo no colaborar y ayudar, estar juntos con los compañeros de esta ciudad. Y claro que, como ustedes lo sabrán, y justo ya le mencioné hace unos minutos atrás, estaremos presentes aquí con las comparsas de nuestra tierra, de nuestras tierras autóctonas,
que estaremos presentes con los 25 negros vestidos de colores, pintados las caritas de negro, ¿no? Y además de eso vienen los Reyes Magos, las vacas locas, los payasos, y justamente tendremos en esta ocasión a los compañeros Yachaks, quienes igual estarán desfilando, y nosotros estaremos representando como indígenas con nuestros trajes autóctonos. Por ejemplo, los trajes típicos de nuestra tierra es poncho y sombrero, los hombres, y las mujeres estarán vestidas de chalinas y sombrero, y dando la representación aquí en la ciudad de Quito, y colaborando con el barrio. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, quisiera acatar de que esta organización se da en base a toda la colaboración de los barrios aquí en el en hemos pedido ayuda a los dirigentes, cuál es el caso de la primera IE, segunda IE, tercera IE, el sector de la Planada, cómo está tercera etapa del Bolívar Salazar también, que nos han ayudado bastante, en realidad nos ha ayudado mucho. Otra cosa que también no debemos de dejar pasar por alto es esta la ayuda del municipio, que también nos ha ayudado bastantísimo en este año. También por parte de la Policía Nacional, que ha sido un eje sumamente importante para que esta organización se esté dando. Quedan cordialmente vecinos, quedan cordialmente invitados a todas las personas que puedan venir a visitarnos acá a nuestro sector, a nuestro barrio, que va a estar muy buena las fiestas. Este año va a estar excelente las fiestas. Cordialmente invitados, mis vecinos. Bueno, nosotros, ¿qué nos queda más? Mi nombre es Luis Berzueta, director del programa Sentimiento Ecuatoriano, y quien nos ve a nivel internacional. Muchísimas gracias por seguirnos día a día, y bueno, siempre estaremos presentes y mucho más. Desde nuestro sector San José de Monjas los vamos a dar a conocer al mundo entero. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Que viva Monjas! ¡Que viva!